Hola mami, ¿qué tal? Pues bien, yo estoy aquí, que ahora vendré a casa y me esperáis para cenar. Bueno, no tardaré mucho en venir, ¿vale? Hasta ahora, adiós. Me llamo Ana, soy de Tarragona, tengo 26 años y tengo el síndrome de Williams. He estudiado un ciclo medio de atención a personas en situación de dependencia. Trabajo en PortAventura en una tienda y también voy a trabajar en la fundación de PortAventura. Creo que soy independiente, ya que no necesito la ayuda de mi madre, ni de mi padre, ni de nadie para que me ayude. He madurado como persona y creo que he dado muchos pasos ya a la hora de querer aprender a hacer cosas, aunque me cuesten, yo las quiero hacer igual. Ana es mi primera hija. Si tuviera que escoger una palabra para definirla sería amor, porque toda ella es dulzura, toda ella es simpatía, cariñosa, empática. El síndrome de Williams es un trastorno que tiene una base genética, que es un error en la información genética, y es conocido desde el inicio de los años 90, cuando se encontró cuál es la causa. Debería dejar de llamarse síndrome, porque síndrome es el término médico que describe aquellas cosas cuya causa no conocemos. Y ahora se sabe que es un trastorno genético en el que se pierde determinada información genética, dando lugar a unas consecuencias, sobre todo en la función del sistema nervioso central, del corazón, de los vasos sanguíneos y también a nivel endocrino. Todo el proceso de parto fue bastante desagradable, aparte del montón de horas. Luego, lo que fue el momento del alumbramiento, pues me lo perdí, me anestesiaron y entonces yo ya no tengo recuerdo de aquel momento. Cuando yo ya desperté, notaba que había algo raro, porque todo el mundo decía, ¡ay, sí, pobrecita, debe haber padecido mucho! Y cuando ya decían el pobrecita, entonces ya, clac, enseguida tú te das cuenta que algo ahí no ha ido bien, ¿no? Creíamos que era una intolerancia a la lactosa. La llevamos al pediatra y fue el pediatra el que vio alguna cosa que no cuadraba. Entonces conseguimos que ingresara en el Vallebrón y estuvo 30 días. El momento y aquella época fue muy dura porque hay algo que te están diciendo que no tiene nombre, no saben todavía qué nombre, pero hay algo que le pasa a tu hija, ¿no? Es una experiencia dolorosa, muy dolorosa. Fueron haciendo pruebas, nosotros la veíamos y nuestra hija estaba bien, hasta que determinaron que lo que le pasaba a la niña era que tenía un síndrome de Williams. Y bueno, pues a mirar lo que era el síndrome de Williams. Luego, cuando ya te ponen el nombre y el apellido, pues entonces automáticamente tienes que, ¿no?, cambiar de chip. Siempre el diagnóstico en enfermedades minoritarias es algo difícil de asumir para los padres, se tiene que hacer a veces en más de una etapa. Y lo más importante es llegar a esto y llegar más o menos bien, con el intervalo de tiempo que sea necesario, con apoyo psicológico si es preciso en algunos casos, para que la contribución de los padres a minimizar el problema empiece cuanto antes y empiecen a verlo incluso como algo que pueden vivir una vida normal también ellos.
Sabemos con certeza cuál es la tasa al nacimiento. De hecho, hay varios estudios retrospectivos y en los países nórdicos han hecho estudios prospectivos. La cifra concreta, cuando se hizo de manera prospectiva, es uno de cada 7.500 recién nacidos. La estimación es que sea posiblemente un poquito menos, uno de cada 10.000. Y lo que sí que sabemos en España es que la mayoría, pero no todos, se han ido de alguna manera registrando a través de las asociaciones que se fueron generando desde los años 90. Entonces, en España hay una asociación a nivel nacional y asociaciones a nivel de las distintas comunidades, y de que existen al menos cerca de 300 pacientes, probablemente a nivel nacional. La estimación es que deberían ser mucho más. Y el dato que tengo de la mayoría son de pacientes infantiles o de los que han sido infantiles en el periodo que se ha dado atención, mientras que las personas con síndrome de Williams que sean mayores de 40 años no se han llegado probablemente a diagnosticar y están infraestimados. Entonces, la cifra estimada es de que probablemente sean hasta más cerca de 1.000 personas probablemente en total, y quizá de los que tenemos reconocidos y en seguimiento estemos rondando esto, los 200 y pico, 300. En esa época yo estuve mucho con ella. Carmen trabajaba de turnos en el hospital y esto, y yo el fin de semana, las mañanas de los sábados, esto sí que me acuerdo de ir a pasear con ella. Saludaba a todo el mundo. Era muy pequeñita y siempre sonreía. Siempre. Entonces, todo lo que era atención, el lenguaje, el espacio, lo que es el tiempo, todas estas áreas se tenían que, desde muy temprano, trabajar con ella. Ana llegó al centro con 3 años y 10 meses. Sus padres querían que se le hiciese una evaluación psicológica completa porque habían detectado problemas en toda la parte motriz. A raíz de esto, pues, se hizo una evaluación y, en función de los resultados, se realizó un programa de reeducación sobre las aptitudes en las que presentaba mayor dificultad. El hecho de hacer sus ratitos de puzzle, de ordenar, de sus hojitas de caligrafía, todo eso, pues bueno, entraba como sus actividades y ella lo fue incorporando como algo, creo que, normal. Una persona que tenga síndrome de Williams dependerá del nivel de afectación. Si es mayor o menor, pues habrán mayores o menores dificultades, ya que, claro, afecta a diferentes áreas, cognitiva, al área física y al área emocional, ¿no?, temperamental. Si hay menores dificultades, como ha sido en el caso de Ana, pues con un programa de reeducación y de apoyo emocional, pues se puede desarrollar de una manera muy normalizada. Ella tenía dificultad tan simple como poder abrocharse el botón de la bata. Es una acción que los niños tienen que realizarla porque eso es lo que les facilita la psicomotricidad fina. Entonces, a ella le costaba muchísimo. Sí, algunos ejercicios le costaban, como por ejemplo en el área más motriz, pues bueno, ponía empeño y los iba haciendo, y con la práctica pues le iban saliendo mejor. Hola, ¿qué tal? Como siempre. Pues vamos poniendo la mesa. No, ya lo pongo yo. El agua y el vino. Mira, lleva los espaguetis, ¿vale? Ya está. Es más. Va. ¿Te sirvo de pesto? Pesto. ¿Qué tal te ha ido la caminata, Rica? Hemos ido a la Musara. Ah, qué guay. Sí, porque preferíamos tener rutas bastante controladas. Yo con Ana, yo siempre he dicho lo que tenía. Lo difícil es explicar, sobre todo antes, qué era el síndrome de Williams. Eso era explicárselo a gente que no sabía que existía, pues costaba, porque es que realmente Ana, esto siempre lo decía mi mujer, es que Ana no está enferma. Ana tiene, pues, un síndrome. Un síndrome que le afecta a su vida, pero enfermedad. Ana ha sido una niña sana. O sea, la vida también le ha metido el Williams dentro, pero para nosotros nos ha aportado muchísimas cosas porque también crecemos con ella. ¿Sabes que el día que te vas a la India tengo fiesta? No, ¿ah, sí? Pues, en cambio, el tinto, si tengo el examen. El precio. Tengo el vuelo a las 10:30. Julián también es muy cariñoso, es muy cerebral, la protege mucho sin que se note. Y ella lo acepta.
también tomando el rol ella de que es la hermana mayor, y entonces como que lo protege, ¿no? En ese sentido, pero en plan cariñoso, ¿no? Que a ella cuando habla de Julián se le ilumina la cara. ¿Me echarás de menos o no? Un poco. ¿Solo un poco? Bueno, bastante. Madre mía. Es broma, es broma. Mi hermana es un ejemplo para mí. Ve más allá de los límites o los defectos de una persona. Estas dificultades que mi hermana tiene, este síndrome, me ha hecho ver cosas de una manera diferente, por lo que ella también me ha enseñado. Siendo consciente de sus dificultades y cómo hay gente que la ve como diferente, ella tiene una empatía que ojalá tuviera todo el mundo. ¿Qué he traído, Neolas? Es que me gustan a mí. ¿Te va? Sí. No voy a estar en Navidad, ¿no? No. De chocolate blanco. Qué bien, gracias. De nada. He estudiado en el colegio de Teresianas. Es un colegio de monjas y entonces allí estudié desde P3, desde bien pequeñita hasta cuarto de la ESO. En secundaria y en primaria igual, a las dos etapas necesitaba una adaptación curricular. Tenía un poquito de dificultad de aprendizaje. Pero la ventaja que tenía Ana era una hormiguita. Le costaba mucho, pero curraba mucho. Vivía las relaciones humanas, las bebía muy intensamente. Y de la misma forma que las bebía intensamente por la parte positiva, también, digamos, los desencuentros también los vivía muy intensamente de la parte negativa. Y ya en primaria y en la ESO, pues la gente ya se metía un poco conmigo por el hecho de ser diferente y por el hecho de ser la débil de la clase, entre comillas. Y yo no entendía el porqué. Tenía ese porqué dentro y siempre, muchas veces, pues acababa llorando en casa o acababa la cosa muy mal. Porque es que yo me guardaba las cosas, me lo comía todo. Me llamaba tonta, o me decía mono o gorila. ¿Por qué me está pasando esto a mí si yo no he hecho nada malo? O me decían que estaba loca. Yo en ese momento no quería volver al cole. Les tenía a mis compañeros, yo les tenía miedo. Les tenía mucho miedo. Hablaba con los profes, pero ellos decían que no habían hecho nada. Y claro, yo me quedaba como que a lo mejor me estaban culpando a mí por haber hecho algo cuando yo no estaba haciendo nada. La adolescencia, ella se daba cuenta de que no encajaba, que ella intentaba y no le dejaban. No me hacían sentir como una más de la clase, sino que me echaban el vacío, me dejaban sola. Me han hecho cosas muy feas. A mí estas cosas, por mucho que yo las quiera olvidar, no se olvidan de por sí. Es como que me ha hecho más fuerte y me ha hecho seguir adelante, pero yo sé que están ahí y que por mucho que yo las intente olvidar, yo no puedo. Porque me ha marcado. Y duele. Duele por dentro. Indudablemente yo creo que en algún momento ha tenido, pues bueno, su daño, pero creo que eso ha llenado su mochila de experiencia a la hora de poder dar respuesta a situaciones. Yo veo a Ana, ha sido una niña que dentro de todas sus limitaciones ha sabido sacar siempre su parte positiva. También ha habido momentos muy duros, ¿eh?, y muy difíciles en las cuales pues, también se ha sentido muy sola y poco acompañada. Por desgracia, seguimos viviendo en una sociedad que las limitaciones y la discapacidad las sigue rechazando, ¿no? Ella se movía en un entorno, en diferentes colegios, que parece que sí, pero luego siempre acababa viendo el no del rechazo, ¿no? Porque efectivamente Ana no podía hacer lo que el resto de sus compañeras o compañeros podía hacer, ¿no? Y eso ha creado alguna herida que incluso yo creo que alguna no está cerrada del todo, ¿no? Ni cicatrizada. Pero luego es muy positiva, tiene muchas ganas de luchar, tiene muchas ganas de aprender y creo que va compensando un poco. Es una persona muy, muy apasionada y las cosas buenas las vive muy fuerte, pero las cosas malas también las vive muy fuerte, ¿no? Yo la veo en estos dos polos de la vida, ¿no? Per exemple, ens trobem molt amb una cosa que és molt, molt curiosa, no? Que quan tu acabes amb un... L'Anna segurament que aquí vas tindre el títol d'ESO. Sí. Vale? Doncs ella va acabar, li van fer una adaptació curricular, va treballar el que nosaltres creiem que havia de treballar, ho va provar-ho tot, títol d'ESO. La llei permet això. Això en algun moment et pot tancar portes amb un crio així, i això és flipant, no? Però, per exemple, la majoria de programes que han per després en nens amb necessitats educatives especials necessiten la ESO suspesa, perquè si tens la ESO aprovada ja no pots entrar en aquests programes. Després dius...
com funciona això, no? O sigui, aquest xiquet, aquesta xiqueta ha arribat a quart d'ESO, s'ho ha treballat, té el títol d'ESO. Pues no, li hem de suspendre l'ESO perquè si no no pot entrar al programa aquest que fan a Sant Rafael, no pot entrar al programa tal que fan a no sé on, no? Pues els has de suspendre l'ESO. Claro. Perquè a la millor el títol d'ESO li tanca portes. Qui ho entén, això? Claro, y cuando acabé el ciclo medio yo me acuerdo que fui a buscar el título porque conforme había hecho las prácticas, porque las había hecho todas. Me dice, te doy la profe, y dice, te doy el título conforme has estado cursando aquí. No te doy el título como que has aprobado, sino te doy el título conforme has estado aquí estudiando. Però que són gent que poden fer moltes coses. Socialment tenen capacitats i poden fer moltes coses. O és clar, dius, aquesta persona pot fer moltes coses, però no els hi estem facilitant els recursos per a poder entrar en un mercat laboral així, no? I és el que ens trobem, vull dir, un dels xavals que ens plantegem que enguany surt, doncs dius, hosti, clar, evidentment, no el posarem en un de comptabilitat, perquè les matemàtiques li costen, ni... però aquest paio pot ser un cuiner, però de pebrots pot ser molt bo, pot ser un jardiner, pot ajudar a ser electricista, pot fer molts d'oficis, que la part aquesta curricular no cal necessitar ni derivar integrar, però sí que no pot aprendre un ofici. I el problema és on aprenen un ofici. No, perquè ets un nen d'educació especial. Claro, tú te planteas acabar cuarto de la ESO, pero sabes que el bachillerato no lo puedes hacer. Y estás en una burbuja que no sabes cómo salir. Es que no. No está preparado el sistema. No. O sea, s'omplen la boca, se llenan la boca de inclusión y de integración y tal, pero hay un momento que dicen, vale, muy bonito, pero esto aquí termina. ¿No? Y es... Es lo que te das cuenta que el mundo real no es tan inclusivo ni es tan integrador como la gente dice. De esto no es así. Casi siempre un hecho de que como niños o durante la infancia son niños muy felices y muy queridos, simplemente porque tienen una gran empatía y porque permite una gran interacción, y durante la infancia obviamente no eres consciente tanto de las limitaciones o no son tan serias las limitaciones, y pueden tener más problemas en nuestro modelo social según llegan a la pubertad y posteriormente en la adolescencia y en la edad adulta, en la que personas con menos habilidades o con habilidades más selectivas es más difícil integrarlas en el modelo social y solo una minoría lo alcanza. Esto es parte un problema de la sociedad en sí, más que de las personas que tienen estas limitaciones. Es un cuadro clínico en el que la mayoría podrían y debería tender a poderse integrar de alguna manera con ayudas adicionales en este modelo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Qué haces mañana? Mañana, pues nada. Porque mañana a las 3:30 quedamos tú y yo. Vale. Que vamos a ir a tomar algo, ¿vale? ¿Te parece bien? Vale, sí. Me parece genial. ¿Qué tal? ¿Cómo te va en la uni? Me va muy bien. En la uni, súper bien. Me lo paso genial. Y estoy muy a gusto. Me alegro mucho, entonces. Gracias, yo también me alegro. ¡Qué mola! Bueno, pues mañana nos vemos, ¿vale? Vale. Bueno, un besito muy fuerte. Hola, ya voy para casa. Nos vemos ahora. Hasta ahora, adiós. Adiós. Hombre. Hola, Yayo, ¿qué tal? ¿Cómo sí. estás? Esperando. Vale. Pues yo pensaba Ana, yo la definiría como la bondad personificada. Es una persona buena. Es una persona buena. Excelentemente. No tiene maldad. Es una persona que se entrega, que siempre piensa en los demás, yo creo que más que en ella. Es genial. Bueno, hola, vamos bueno, a comer, está, bueno. Ana. Estás muy guapa, Yaya. Sí. Gracias, Ana. ¿Quieres un poco de agua? Sí. Ayer estuve en su momento con tu hermano. Ah, qué bien. Sí, sí. Además, nos tiene que avisar antes, porque yo no cojo el teléfono nunca.
Y entonces nos avisó, ¿estáis comiendo? ¿Puedo hablar con vosotros? Ayer nos envió un regalo. ¿Tal vez unas telas? Sí, una pasmina. Ah, eso es lo que le preguntaba. La pasmina. Pues bueno. Anda, a ver quién será. Voy. ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo estás? No esperaba que estuvieses. No, ni yo tampoco, que viniera tú. No. Si hace un momento hablábamos de ti. Pero yo no sabía que venías a comer. No, es que acabo antes y digo... Bueno, pues mira, lávate las manos, siéntate y algo te preparo. Vale, perfecto. Cuando baja, pues siempre nos cuenta lo que hace ahora que trabajan para Aventura, nos cuenta sus historias. O sea, es una niña muy alegre. Había. ¿Qué? No limpies, que ya limpio yo. Pues anda, limpia, anda. Yo voy a preparar el postre. Que me ayuda, me pone la mesa, hago me la cita. Me dice, ¿quieres que te ayude? Y sí, me ayuda. Ha sido siempre una persona muy valiente y con mucho esfuerzo. O sea, costarle, claro que le costaba muchísimo más que a los demás, pero ella lo vencía. Oye, ¿y esta tarde qué vas a hacer? He quedado con la Judith para ir a tomar algo con ella y así. ¿Y por dónde habéis quedado? Por la catedral. Bueno, no. ya, yo me voy. Pues bueno, pues muy bien, Ana. ¿Vale? Ahora el sábado, si bajas, ya te vemos. Vale. Adiós, papá. Adiós, ya. Nos quedamos con Rosana. Hasta el sábado, si vienes. Adiós. Guapísima. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te compré un ramo de flores. Sé que te gusta. Gracias. No es nada. A una amiga como tú, lo que sea. ¿Y qué tal? Bien, ¿y tú? Bueno, muy bien. ¿Sí? Sí. Nos vamos a tomar algo, ¿no? Sí. Y a pasarlo bien. Hombre, es lo que hay que hacer, ¿no? Vale. Tengo tantas anécdotas con ella que es imposible contarlas todas, pero me hizo mucha ilusión volverla a ver. Después de tanto tiempo que estuvimos tomando algo, me acuerdo de que fue muy bonito. Estoy muy feliz de estar contigo. Yo. Me pareces auténtica, ya te lo dije que lo ibas a conseguir. Yo ya creí en ti el primer día y te lo dije. En ti he encontrado esa amiga que decía como el Rey León o Lilo y Stitch, ¿sabes? Esas frases tanto de Disney. Que de pequeña sueñas con que te pase, pues esa eres tú. Tú estabas en mi peor momento donde yo quería desaparecer y personas como tú ayudan en la vida muchas veces. Ayudas a darme cuenta de las cosas. De verdad, has abierto los ojos. Imagínate, es lo que es poder vivir tranquila de una vez. Me da pánico la vida. Sinceramente, me da pánico. Todo. Cuando salgo de casa tengo pánico. Cuando sé que alguien me mira, lo intuyo. Pero mirarme con cara rara, ¿eh? Caras menospreciables o de asco. Tú vas por la calle y oyes cuchicheos. Te preguntas, ¿qué pasa? Y mi casa es mi refugio. Tranquila, cuidado, espera. Ah. Vale, volve. ¿Sabes? Siempre nos dicen en la vida que tenemos que controlar las cosas. Y por una vez, hacer el loco o el tonto está bien. Claro, vivir en aburrimiento o así contraída no sirve de nada. ¿Vamos a brindar o qué? Brindemos por nosotras. Por nosotras y por la vida. Pues sí, por la vida. De lo que estamos hablando hoy no es culpa de nadie. En la vida, la persona nace como nace. Y nacer no es malo. Yo no soy víctima de nada, aunque me lo digan mil veces. Qué mala la víctima, que doy pena o que soy frágil. Pero no soy ninguna víctima. Yo soy quien soy, soy hija de quien soy, soy como soy y punto. Y estoy orgullosa de ser quien soy, porque si no, estaría todo el día amargándome. Y me da igual la gentuza o invisibles que existan, porque yo me acepto como soy. Y eres una campeona. ¿Cómo tú también? Tú.
las dos. Pero tú también lo eres. Y yo te admiro también. Por cómo estás luchando, tú también. Sí, yo llego a luchar contra mí misma. Eso es algo que no todo el mundo sabe hacer. De cuántas batallas hablamos, ¿eh? La gente siempre tiende a vernos como monstruos, como raras. Para mí, síndrome de Williams es algo especial. Es algo que tengo en el interior que me hace sentir diferente. Es como si yo fuera un héroe sin capa. Me quiero como soy y no me importa tenerlo, soy feliz. ¿Ves? Hay una frase que dice, el raro no soy yo, es la enfermedad. La rara es la enfermedad. Y punto. Y punto. Nos han hecho así, hemos salido así y ya está. Pues nos vamos a dar una vuelta, vale. Tranquilamente. Perfecto. Sí. Pues venga, vámonos. Que no se te olviden las flores. Ahí es verdad. Anita, ¿has pagado tú? No, ¿has pagado tú? Ay, sí, he pagado yo. Pues nada. Vámonos. Pues hoy estarás en primeras con Xavi montando escenario, que ya sabes cómo va. Vale. Y después el taller de dibujo, vale. Toda la mañana. Y este año he conocido a una niña con síndrome de Williams. ¿También? Que era de Valencia y vino con su madre a la tienda a comprar. Qué gracia, ¿no? Y justo los atendí yo. Y el padre se me quedó mirando en plan de... ¿También es? De, ¿no? Sí. Y dice, ¿tú también tienes síndrome de Williams? ¿Ah, sí? ¿Tal cual? Sí, así tal cual. Y yo, sí. Ostras. Y veo a la niña que tenía por lo menos 5 años o 6. Y me dice, y le dice, mira, Sofía, una niña como tú. Y fue muy bonito porque, claro, se quedó en plan de claro. Sorprendida, ¿no? Y la niña preguntó, ¿y tiene lo mismo que yo? Y yo, sí. Digo, sí. Y la madre súper emocionada, el padre emocionado y ella emocionadísima. ¿Tú a estos niños qué les dirías? O sea, ¿cómo crees tú que has llegado donde has llegado? ¿No? Sí. ¿Por qué? Pues a través de esfuerzo, de lucha, de superación, de trabajar, de constancia. Bueno, y yo creo que también aceptar lo que has, tus limitaciones, sí. ¿No? Como todos. Sí. Tú eso lo has tenido siempre muy claro. Has sabido sí. Hasta dónde podías llegar y hasta dónde no podías llegar. Ana se puso en contacto con nosotros a través de una profesora que tenía, nos llamó y esta profesora nos planteó si dentro de nuestra asociación había un hueco para una chica con mucha energía, con muchas ganas de hacer cosas, pero que por desgracia no había encontrado otro sitio, otra asociación donde ella pudiera hacer sus prácticas. Yo tuve una entrevista con ella, enseguida me encantó, congeniamos, conectamos y vi que sí que tenía hueco con nosotros y que podía hacer muchísimas actividades, ¿no? Entonces, ACIC firmó este convenio de prácticas y de asociación con Ana. Para nosotros fue como un intento de luchar con uno de nuestros objetivos, que es la integración de las personas con algún tipo de discapacidad o de dificultad. Y el hecho de que Ana nos contara que no había encontrado otra asociación o otro lugar, o otro espacio, otra institución que pudiera ofrecerle ese espacio, pues también fue un reto, ¿no? Y en el fondo, a partir de ahí nace no solo una colaboración, yo creo que incluso una pequeña amistad, ¿no? Con Ana, y que pues se alarga en todos estos años. ¿Y tú recuerdas cuando te diste cuenta de que te costaban más las cosas? Sí. ¿O de que eras diferente? ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, estaba en el cole y tenía libros distintos a los demás. Yo me daba cuenta en cierto momento, ¿no? De decir, claro. El por qué yo tengo un libro diferente al de los demás o por qué yo voy a repaso. Yo me iba dando cuenta. ¿Y nunca te lo explicaron? O sea, mi madre... ¿No te explicaron por qué tenías un libro diferente? No. Claro. ¿Y eso crees que es mejor explicarlo? Sí. Sí, ¿verdad? Claro, todos se metían conmigo por ser diferente. Ya. Por lo tanto, aún falta mucho, ¿no? En, sí. En educar a... Sí. A los niños y a la sociedad sí. En general, ¿eh? Sí. Pero yo creo que por mí misma yo he cambiado el chip de decir, Ana, lucha. No te sientas mal por lo que tienes, ¿no? Porque yo creo que
tener un síndrome tampoco es malo. Y allí es donde tenemos el taller de... Vale, de acuerdo. ...de dibujo, ¿vale? Vale. Y aquí tenemos el punto de trubada, de voluntarios, de todo un poco. El voluntariado de Stan es un poco más responsable porque, aparte de atender a las personas, tienes que hablar y tienes que comentar quién es la asociación. También encajó muy bien y ya dimos el siguiente salto, que era hacer de voluntaria en nuestra gran fiesta del corazón, que es en el Tibidabo una vez al año, ¿no? Incluso ahora ya es responsable de todo un taller, que es el de un dibujo a un niño que está en el hospital. Ella se encarga de formar incluso a otros voluntarios y de montarlo, de estar con los niños, de estar con los padres y de explicar qué es este taller, ¿no? Que es tan simple como hacer un dibujito para un niño que está en el hospital y que no ha podido venir a la fiesta, ¿no? ¿Ves? Con el papel me cuesta. Porque es... ¿Quieres hacerlo tú con el sello? Y yo quito el papel. ¿Lo pongo aquí? ¡Ay, qué bien me queda! A mí que me gusta mucho esto. El síndrome de Williams es un trastorno genético, es una deleción del cromosoma número 7 y tienen dificultades muchas veces en el aprendizaje a nivel de escolar, pero en cambio vemos que tienen unas habilidades musicales increíbles. Vemos que tienen oído absoluto, un ritmo muy preciso, que enseguida se aprenden las canciones que vamos cantando. Y muchos de ellos, los papás nos comentan que antes de hablar empiezan cantando, ¿no? Entonces es ver cómo la música es muy importante y puede formar parte de su vida. Hay niños que padecen hiperacusia, ¿no? Que tienen una gran sensibilidad a lo que son los sonidos fuertes. Tenemos que ir, sobre todo en las primeras sesiones, tener con mucho cuidado con los instrumentos de batería, con los tambores, porque según lo que me explican cuando ya son más mayores, me dicen que es como si oyeran este sonido como 3 veces amplificado. Cuando hacen más musicoterapia, se acostumbran más a los sonidos fuertes. Es como un acostumbrarse a, bueno, ahora a ver este sonido. Pero sobre todo, tienen que ser ellos los que accionen el instrumento. Cuando viene San Juan, que es bueno, de los petardos y esto, lo pasa realmente mal. Todos. Todos los niños en el mes de junio ya me van diciendo los papás, uy, nos vamos a ir afuera, porque ya viene todo el tema de los petardos, lo llevan realmente mal. O tengo otro amigo musicoterapeuta que vive en Valencia y me decía, tengo niños de síndrome de Williams, el tema de las fallas lo están llevando fatal. O sea, todo lo que son sonidos así como inesperados y fuertes, realmente no les gusta. Cuando escucho música siento felicidad, siento ganas de sacar todo lo que tengo dentro y fluir. Hacemos muchas improvisaciones en musicoterapia, que se llama el fogón, entonces cada uno coge su instrumento y expresa, ¿no? Expresa cómo está, cómo se siente, que a veces te van a coger el micro y van a improvisar más de la cuenta o tal, pero que quieren que el público vibre con lo que están haciendo ellos, ¿no? Incluso los ves que salen del piano y empiezan, ¿no?, a animar a la gente que está en el público para que ellos también canten, para que participen de su alegría. Me gustan muchos grupos de música, pero el que más es charango. Charango es como un apoyo para mí, siempre la música que escucho de ellos me transmite mucha alegría, mucha felicidad y mucho optimismo, que es como si he soltado todo aquello que llevaba dentro de mí. Dale esquina que mira, dale amor al que espera, dale amor a la guerra, dale, dale. Dale calma, pisa, dale, no sin prisas, dale con el instinto, dale, dale. Dale a vivir el instinto, dale, dale justo y sin frenos. Dale, dale la vuelta al mundo. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Qué guapa, qué chula. Sí. Hola, ¿qué tal? No vienes nunca a verme ya, ¿eh? Desde que estás en PortAventura, que ya me has dejado abandonada. Ay, qué guapa estás, hija mía. Gracias. Conocí a Ana antes de nacer. Va a nacer Anita y aún no nacía, ¿no? Vas a decir, ¿cómo tienes de tiempo hoy?
Bien. Porque te quiere mirar el vestido del desfile. ¿Qué te parece? Vale. Lo probamos un momento. Vale. Espera, yo había pensado... A ver. Así, ahora es una prueba, ¿eh? Después tenemos que modificarla para el desfile. A ver, mírate al espejo un momento. ¿Así? ¿Qué te parece? O así. O sea, darle la vuelta a las flores, ¿sí? De cara hacia allí, que te quedara toda la cabeza recogida con la corona. A mí me parecía bonito así, como más original. Ya. ¿Verdad, Ana? Porque si la, sí. Si, así sería como más lo que todas las niñas llevan de van a llevar. Que siempre quiere superar, si quiere hacer más de lo que a lo mejor le estaría lo cómodo en su situación, ¿no? Vas a hacer un desfile, Antonia, quiero salir. Pero te lo dice ella, de la mañana que te lo dice, no solo que quiere salir, sino que haces un vestido especial para ella. A ver, Anita. ¡Ay, estoy nerviosa! ¡Sorpresa! ¡Tu vestido! ¡Ay, qué chulo! ¡Me encanta! ¡Ah, qué es bonito! ¡Me gusta! Ha quedado una monada, ¿eh? ¡Qué guay! Mira, Ana, como te gustaba a ti, ¿eh? Lo que pasa es que hemos hecho el escote un poco más pronunciado. Vale. Porque ahora ya la edad que tienes también te queda mejor. Vale. Entonces, ¿ves? El volantito también igual un poquito más largo, que te queda más extremado. La florecita sería esta, lo que hemos dicho, que pues era así. Y entonces la corona, como te he explicado allí, cuando te hemos probado la corona. Yo creo, Ana, que te quedará muy bonita esta corona. Sí. ¿Ves? Será algo así y todo esto vuelto hacia aquí. Con que no pesa ni nada. Será lo más significativo del desfile. Tu corona, que será como la foto de portada. ¿Sabes qué? Me gusta mucho. ¿Eh? Esperando que llegue el día, ¿eh? Sí. Hola, Susana. Buenos días. Hola, ¿cómo va todo? Muy bien. ¿Sí? Vengo a buscar las pechugas de panko. Sí, mira, que las tengo allí. Ven. Vale. Te lo pongo por separado en las bandejas. Vale, de acuerdo. ¿Qué tal los estudios, Ana? Muy bien, la verdad que muy contenta. ¿Sí? Sí. ¿Cómo vas con los idiomas? Bien. ¿Estabas con inglés, no? Sí. Qué bien. Pues ya lo tenemos, ya. ¿Te vas a casa ahora? Sí. A preparar la comida. Muy bien, ¿no? Sí. Oh, apañada. Gracias. Para mí el síndrome de Williams es como un amigo con el que convivo las 24 horas del día, con quien aprendo, con quien hacer una vida más llevadera, más fácil. Para mí es como mi amigo. Y no tengo por qué esconderlo ni nada. Y no me da miedo contarlo, no tengo por qué esconderme de la gente ni... Porque si no las digo no me sirve de nada. Hay personas con síndrome de Williams que no tienen problemas médicos muy serios o que son tratables y que pueden tener una vida absolutamente sana y saludable y casi normal, con limitaciones claras en determinadas áreas. Nosotros somos no solo lo que somos, sino en el contexto en el que vivimos y la sociedad en la que estamos. Y es completamente diferente una persona con síndrome de Williams viviendo en Barcelona, o viviendo en África, o viviendo en un pueblo, o dependiendo de la familia, del núcleo familiar y de todo el contexto ambiental que tiene, ¿no? Okay, so as you remember, like I asked you last week to give a presentation about your life of English from the very beginning until now. Hello, my name is Anna. I started in English summer in the 1997, since I was 5 years old. I started in the academy, and the first camp that I stayed was in Tamarit. Recuerdos muy buenos. Nos gustaba estar ahí. Había mucha música, muchos bailes, que muchos los aprendíamos en el campamento. Eran 2-3 semanas en las que nos lo pasábamos muy bien y ya también. Also, I stayed in the 4T. The 4T was the last camp that I stayed.
And 40, it means the fourth term? Or yes, the fourth term in Tamari. Very nice, excellent, well done. Thank you. Fantastic. Okay, then we'll continue with the next part of the lesson. Okay, the worst thing about being a guide in Iceland is when people haven't bought heated to bring the right clothes from the weather. Okay, then if you look at these statements, which one do you think goes with A? I think it's 43. So 43, I think 43 is not known. Okay. That will be later. Okay, do you think there are any other sentences here which will be in A? 48. Yeah, very good. Desde PortAventura colaboramos con diferentes entidades para poder insertar a personas con capacidades diferentes. En el caso de Ana, recibimos su candidatura mediante Inserta, que es la entidad de recursos humanos de la Fundación 11. La llamamos a realizar una entrevista para poder valorar las diferentes capacidades para ver la adecuación a los diferentes puestos que teníamos en ese momento. Y vimos claramente que tenía un perfil PortAventura y le ofrecimos un puesto de trabajo para dependiente de tiendas. Hola, Chema, buenos días. Buenos días, Ana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Calorcito. Mucho. Para estar en la playa, ¿eh? Sí. Y bueno, mejor aquí con nosotras. Sí, voy a trabajar. Claro. Muy bien. Tenemos unos bolígrafos y unas camisetas y hay que etiquetarlas. Sí. ¿Las etiquetas? De acuerdo. Vuelve. Perfecto. Ana empezó a trabajar el verano del 2017. Nos comentaron que iba a incorporarse en el equipo de tiendas una chica que tenía un síndrome que se llamaba el síndrome de Williams, un síndrome que todos los encargados que estábamos en esa unidad, bueno, desconocíamos completamente. No teníamos ningún conocimiento, no sabíamos cuáles eran sus limitaciones. A partir de ahí dijimos, bueno, pues hay que informarnos un poquito de cómo es este síndrome. Solicitamos, le pedimos, Ana, pues hay que colocar todas las tazas que han llegado. Es una meta que se pone ella y acaba su jornada, acaba realizando todas las tareas, porque es muy responsable, le gusta mucho cumplir con lo que le has pedido, porque se involucra mucho en el trabajo. Nos aporta más ella a nosotros que nosotros a ella, quizás. Nos hace partícipes de todo lo que hace. Transmite alegría, transmite entusiasmo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿me pones pasta, por favor? ¿Bien? Sí. ¿Qué salsa quieres, carbonara o tomate? Tomate, por favor. Gracias. De nada, a ti. Ay, hola, hola, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Va, fíjate aquí a nosotras. ¿Puedo sentarme? Claro. Sí, claro, siéntate. Pero te gusta, ¿no? ¿Tiendas? ¿O te gustaría cambiarte a algún lado? Bueno, se puede ir a espectáculos. Ah, claro. Espectáculos te tira, ¿eh? Sí. ¿Qué te gustaría hacer en espectáculos? ¿Te gustaría hacer algo en concreto pues ahí? Pues no lo sé. Todavía no sé, a lo mejor asusta. ¿Qué tal, Ana? Bien, hola. Muy buenas. Hola. Oye, tenemos que enviar un mail, ¿sabes? Todos los diferentes talleres que has ido trabajando. Sí. Tendríamos que enviar un mail para que los voluntarios y voluntarias sepan que hay diferentes talleres y que tú ya lo estás trabajando, ¿vale? Vale. El documento que estuvimos trabajando, pues es pura diversión, es pura dinamita, también diría. Es una persona que, aparte de ese tono simpático y chalachero que diría yo, y que es muy cercana y sabe llegar muy bien a toda la gente, por eso tiene un gran abanico de amigos y amigas. Aparte de eso, también es una persona que es muy responsable y es muy seria. O cuando tiene que centrarse en un trabajo, además es muy perfeccionista y quiere hacerlo bien. Entonces, ese autorrigor, yo creo que es algo que habla también muy en favor suyo. Que precisamente creo que tú, Ana, habías estado trabajando desde hace ya unos cuantos días en actividades. Yo llevo trabajando unos cuantos días, he buscado diferentes actividades dentro de lo que sería para niños con cáncer como para niños con cardiopatía. Y he tocado más el tema de la cardiopatía porque sé cómo son, qué les gusta. Juegos como el Twister, la Oca, el Parchís,
tipo manualidades. Les gustan un montón las manualidades, también la lectura, que es muy importante. La Fundación PortAventura es la fundación privada que se fundó hace 9 años con el fin de canalizar e impulsar todos los actos sociales y todas las iniciativas solidarias que desde PortAventura World se han venido desarrollando en estos últimos años. ¿Y hoy qué tenéis que hacer realmente, Ana? Hoy es el voluntariado. Bueno, hoy tengo que ir con una batucada por el parque y luego tengo que vender gorras porque hoy es el voluntariado de la FANOC. ¿Lo de la FANOC qué es? Es para lo de la FANOC, lo después de la gorra. Me toca hacer este voluntariado que es muy especial, que es con niños con cáncer. Bien, y entonces el plan de actividades es eso, que les tienen stands. Sí. Y luego pues... ¿Y tú tienes que estar allí en uno de los stands? Sí, después de la batucada tengo que estar en uno de los stands que voy a dar el intercambio de entradas por la gorra. ¿Llevas todo? Sí. ¿Acreditación? Sí, todo. Bueno. Adiós, mamá. Que vaya muy bien. Gracias. Apa. Adiós. Adiós. Que vaya bien el día. Hasta luego. Todas. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? ¿Habéis llegado bien? Sí. Bueno, bienvenidos todos al Posa la Gorra. Ya sabéis que es el evento estrella de la Fundación PortAventura, pues vamos a repartir las tareas de cada uno, ¿vale? Como Anita es súper bailonga y sé que le gusta mucho la música brasileña y tenemos una batucada, os vais a encargar primero a las 10 de acompañar a los llegants para que suban hasta aquí, que también participan de la fiesta, y luego a las 12 guiaréis a la batucada desde Sésamo Aventura y hasta aquí, ¿vale? Vale. Ahora a pasarlo bien, a disfrutar, que eso es lo importante. Hola, por favor, cuidado, que vamos con gigantes. Cuidado, apártense. Carlota, ¿para dónde? Y ahora otro para arriba. ¡Ué! ¡Vuelve! Desayuno de chicas. Oh, qué bueno, mamá. Me dejo el móvil porque quiero saber algo de Julián. Ah, vale. A ver si, ¿qué tal está? Toma, la leche. Gracias. Ten la cuchara para ti. ¿Has dormido bien? Sí. ¿Qué tal ayer? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Y antes quién te había llamado? Un chico del instituto. ¿Y quedas algún día más con él o no? Sí. Vale. ¿No sois amigos? Sí. Sí, eso ya me dirías alguna cosa, ¿no? Que claro. Me haría ilusión que me comentaras claro. Algo. Ah, vale, vale, vale. Hombre, mamá. Pues yo creo que tiene confianza para decirme. A veces le cuesta, pero yo creo que es más no por la relación entre madre e hija, sino por el carácter de cada uno, ¿no? Es más interior, aunque sí que es extrovertida, pero hay cosas que a veces las que pueden ser que te dañen más en parte interior personal, pues que cueste. Bueno, hacía tiempo que no hacíamos... Una charla juntas, ¿no? El hecho de que tenga que tener pareja, pues hombre, yo creo que como cuando pueda ser también Julián, no es un tema que tampoco me genere una situación de ansiedad, pero bueno, me preocuparía como a todos los padres, ¿no? Que sea buena persona, que a ver quién es, con quién va, qué hace, qué no hace, en ese contexto. ¿Gustaría tener pareja? Pero no sé, ahora de momento no quiero. Ahora prefiero hacer mis cosas, estar tranquila, vivir tranquila. Y cuando yo crea o vea, pues sí, pero ahora no. Si en el futuro tengo pareja y estoy bien con la pareja y quiero, lo haré, si no, no. Porque yo sé que no puedo tener un hijo. Por el hecho de que a lo mejor él vaya a tener lo mismo que yo. Entonces prefiero tener un novio, hacer las cosas con precaución
y ver qué pasa. Y si pasa, pasará. Y si no, pues no, no pasa nada. Lo importante es estar rodeado de la gente que te quiere y vivir la vida y disfrutarla. No de tener complicaciones en la cabeza, ni de complicarse ni nada. En el caso de los varones, como digo, en principio, los varones con síndrome de Williams podrían tener hijos sin problemas. En el caso de las mujeres con síndrome de Williams, teniendo en cuenta que ellas van a tener que tener la gestación, plantea los problemas que tiene cualquier persona que puede tener un problema del corazón. O sea, si tienen problemas del corazón y de los vasos sanguíneos, durante la gestación pueden tener riesgos para su propia salud. Si no tienen problema cardiovascular, también las mujeres, si hay casos ya, se han quedado embarazadas y podrían tener hijos. El riesgo de transmisión, si una persona tiene síndrome de Williams y su pareja no, a la descendencia es del 50%. O sea, a cada persona le transmitimos una copia de cada uno de nuestros cromosomas a nuestros hijos. Si le da la copia del cromosoma 7 que tiene la deleción, su hijo tendrá síndrome de Williams. Si ella tuviera que tener hijos, sí que lo hemos comentado, el hecho de que ella a nivel genético tenga una alteración, eso conllevaba tener muy claro que cabe la posibilidad y que había que tenerlo claro, ¿no? Entonces ella lo entendió y lo acepta. Bueno, pues ahora si quieres, tú te arreglas tu habitación. Vale. Y yo voy a tender la lavadora, que seguro que ya ha terminado. Me he estado haciendo esta pregunta muchas veces y creo que más adelante, en un futuro, sí me vería viviendo sola. Yo sé que cuando no esté mi madre y mi padre, a lo mejor no sabré cómo apañármelas. Pero sé que de alguna manera u otra todo lo que he aprendido me ayudará a que cuando esté sola lo pueda hacer yo misma. Pero yo quiero estar con ellos ahora. Y quiero que disfruten de mí antes de que se vayan. Es como que, ¿qué voy a hacer? Yo no tendré ayuda. Y si ellos me ayudan, pues mejor. Porque es que yo sin ellos no soy nada. O sea, no. Si ellos se van a mí, yo me caigo. Pero yo sé que soy una persona valiente, una persona fuerte. Está preparada para ser independiente, pero ella necesita proximidad de cariño. En el contexto en que vive ahora, tener a sus padres cerca o con nosotros, pues ella se siente a gusto. ¿Sí estás mejor o qué? Sí, no, bastante mejor ahora. ¿Y qué tal? Bien. Semana que viene es el Holi Festival. ¡Ah! Aquí. ¡Qué chulo! Lo voy a celebrar a un sitio también. ¡Qué guay! Ay, pues ya me manda las fotos y vídeos de esto, que me gusta mucho a mí el Holi. El otro día me puse a escuchar música en tu cuarto. ¿Sabes por qué? Porque cuando voy a tu cuarto es cuando me acuerdo de ti y pienso mucho en ti. Ah, sí. Me haces falta, ¿eh? Se me hace raro no que no estés, ¿eh, Julián? Bueno, pero ya me queda poco para volver. Ya. Es un descanso de tu hermano pesado. ¡No, hombre! ¿Qué, te llegó mi regalo o no? Sí, me gustó mucho tu pasmina. ¿Sí? Muy bien. ¡Anita, cariño! ¡Hola, qué tal! ¡Que te estamos esperando! Cariño, vamos a poner guapísima. Hola. La princesa Martana. Hola. Vamos, cariño, vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás nerviosa? Un poco. Pero bueno, es normal. ¿Pero lo has hecho otras veces? Sí, es la segunda vez que lo hago. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes encima de la pasarela? Bien. Como una diva.
eso soy Nemo. Antonia. Muero. Me muero. ¿Qué estás apurada tú? Wow. Es la Hortensia Maeso. Per això veureu molts vestits seus. Gran part dels complements estan de pedreria. Una falda de volants. Sí, és el meu medi. Sí. Ah, ja no. Per acabar aquesta part de festa de la firma Antonio Pinilla, tenim Hombre, que guapa, mira-la, mira-la. Gris, amb una corona. Diria que guapa. Antonio Pinilla i també el cinturó de la mateixa firma. Hola. Hola. Bueno, felicidades. ¿Qué tal? Qué estilazo. ¿Eh? Creo que los nervios los tenía yo, no tú. Sí. Mamá estaba temblando. Me temblaban las piernas, se me ha caído. Las canitas. El móvil, todo. Gracias, Antonia. A ti. Sí, muy guapa. La corona que llevabas, preciosa. Tendremos unas fotos chulísimas. Una foto más bonita. Se la he enviado a Julián, a Julián. Sí. El vídeo. A vosotros. No, a vosotros. Tú eres... ¿Qué hacemos? Vamos para... Para que casa, que los yayos estarán esperándonos. Vale. ¿Bien? ¿Sí? Pues venga. Bueno, Ana, cuéntanos, ¿cómo ha ido? Ha ido muy bien. Al principio nos han maquillado. ¿Sí? Y después hemos pasado hemos pasado por tres chicas diferentes. Este año ha sido diferente. Han traído un DJ, han traído... Vale, por eso estaba la música puesta, sí, y todo aquello. Sí. Porque yo he visto más cosas. Y las maquilladoras también las ha contratado Antonia. Vale. Sí. Y la peluquera también. Estamos ahí en viendo el Fo, estamos viendo, cogimos tenemos, un cochecito. Sí, es verdad, sí. Un coche. El coche, yo me acuerdo que ya llevaba el coche, salimos del coche, lo cerramos, sí. y estaba la llave puesta. La llave puesta, y de repente subieron unos y nos lo quitaron. Y el día que se montaron, sí. Sin la llave la teníamos nosotros en ahí. Bueno, se montaron, pero... Funcionó sin llave. Y se llevaron el coche. ¿Cómo se llamaba? Rodríguez. No, el nombre. Dale el nombre. Dale el nombre. Pero bueno, no sé. ¿Qué, Ana? Ya estamos en Barcelona, que estás emocionada. Bien. Sí, la verdad que sí, porque no sé qué música vamos a ver y estoy muy nerviosa. ¿Estás nerviosa? Sí, emocionada a la vez. Vamos a recoger las entradas. Vale. Vale, y así también verás la sorpresa. ¿Te gustará? Mucho. Conocí a Ana en 2012 en la Escuela de Teatro de Reus y desde entonces tenemos una bonita amistad. Ya está, pero si esto es una sorpresa. Pero me hace mucha ilusión. Bueno, pero por eso es una sorpresa. Tenemos dos entradas en nombre de Emanuel. Una para ti. Gracias, una para ti. Seguramente que te va a gustar. Mucho. A Ana siempre le ha gustado el mundo del espectáculo y como sé que se acerca a su cumpleaños, qué mejor regalo que su musical preferido, Rent. Para mí el teatro ha sido como un apoyo porque me ha dado fuerzas para seguir adelante y para poder formarme en algo que me gusta. Es que es muy fuerte. Muy fuerte. No puedo. Bueno, Ana, al principio, como la mayoría de alumnos cuando vienen a hacer clases de teatro, era una persona extremadamente tímida. Le costaba un poquito abrirse, enseñarse, equivocarse incluso, ¿no? Lo siento, pero es que no puedo. No puedo, no puedo. ¿Subo? ¿Qué tal? No puedo. ¿Estás emocionada? Mucho, porque no me lo esperaba, era una sorpresa. ¿Te han traído de sorpresa aquí? Sí. No sé, ¿qué tal?
Pues me han traído aquí de sorpresa y yo no sabía nada. ¡No! ¡No! No. ¡Él es el culpable! ¡Guau! Wow, ¡qué guay! ¿Has visto Ren algún cop? No, es la primera vez. ¡Bien! Yeah. ¡Qué guay! Hoy lo haremos bien. Hoy, pero hoy sí. A ver si te gusta. Sí. No que sé. Me hace mucha ilusión estar aquí. ¡Oh, a nosotros que estén! Porque no creía que no vendría a verlo y tenía ganas de venir. Siempre se lo he dicho a mi madre y digo, mamá, yo quiero ir a ver Ren, mamá, yo quiero ir a ver Ren, yo quiero ir a ver Ren. Y al final... Pues aquí estás. ¡Qué guay! Pues aquí estoy. Ana creo que descubrió lo que llamamos teatralmente la memoria del cuerpo. Es decir, a Ana le costaba memorizar el texto si no sabía las acciones que hacía o los gestos que hacía cuando decía ese texto. Pero poco a poco, a través de las improvisaciones primero y las dramatizaciones y ensayos después, descubrió la memoria corporal. Y rápidamente aprendió que cuando hacía eso, decía eso. Y eso le ayudó muchísimo a retener la capacidad de memoria, porque asoció el texto con el cuerpo. Y de esta manera pudo construir mejor los personajes y evidentemente activar esa memoria sensorial que seguro que la ayudó a la hora de hacer las escenas y a la hora de hacer la obra de teatro. Sigues entero. Algo dolió. Cogieron dinero. Dinero no, pero mi amigo sí. Aunque lo rompí. Cuidaré de ti. Minutos, tus como miles, el año que fue prueba con amor. Prueba con amor. Ave, tenemos un año lleno de sonrisas. Querido amigo Williams, hoy ha llegado tu día. Quizás te preguntarás por qué te escribo ahora. Hace 26 años apareciste en mi vida. Yo me preguntaba qué es lo que vivía dentro de mí y por qué hacía las cosas diferentes a los demás. Caminas siempre a mi lado. En las noches me haces compañía. Llena siempre mi caja con miles de aventuras y experiencias por contar, por vivir y por disfrutar. Con el tiempo me has hecho ser mejor persona. He aprendido mis errores, a no rendirme, a nunca tirar la toalla y a decir si puedo. Eres ese Pepito Grillo que nunca me suelta de la mano. Siempre me muestras el lado bueno de las cosas. Me enseñas a ser más libre, pero sobre todo, a ser yo misma. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ostras! ¡Doble sorpresa! Sabes mejor que nadie que he podido cumplir sueños que nunca me imaginé que se iban a cumplir. Por eso, por todos esos sueños cumplidos, quiero pedirte un favor. Sé que acompañas a otros niños, a otras niñas y también a sus familias que viven contigo y tú con ellos. A veces eres tú,
otras, alguno de tus colegas, con otros nombres distintos al tuyo. Sea como sea, dales la misma fortaleza que me has dado a mí. Hazles guerreros valientes. Aprovecho para darte las gracias por ser ese motor que día tras día me empuja a caminar. Sé que van a seguir habiendo momentos muy duros, pero yo no voy a tirar la toalla, porque sé que tú vas a estar aquí siempre. Sé que jamás leerás esto porque no puedes, pero hoy la gente podrá saber quién es William realmente. Gracias por enseñarme la vida a través de tus ojos y ayudarme a reforzar la mejor versión de mí misma. Al final, gracias a ti, sé que los límites me los pongo yo.